Caracas volvió a vivir ayer otro día de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes opositores, que se saldó con centenares de personas heridas tras el lanzamiento de gases lacrimógenos, esta vez con helicópteros desde el aire. Los manifestantes fueron reprimidos por quinta vez cuando pedían la dimisión de los magistrados del Tribunal Supremo que inhabilitaron al Parlamento. La única solución a este golpe de Estado que continúa en Venezuela es el apoyo internacional y el apoyo del pueblo venezolano a lograr las elecciones libres. Las autoridades detuvieron a 18 personas tras la violencia desatada durante la protesta y el gobierno acusó a los antichavistas de generar el caos en Venezuela. Se ha dado la orden desde Washington de cero diálogo en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. El chavismo ha anunciado para hoy una concentración para defender la soberanía del pueblo y conmemorar el intento fallido de golpe de Estado contra Hugo Chávez, mientras que la oposición quiere aprobar en la Asamblea un manifiesto por la democracia. La ONU ha pedido al gobierno de Venezuela que respete el derecho de la oposición a manifestarse. En más noticias que se generan siempre en Sudamérica, el exdirector de la constructora brasileña Odebrecht declaró ante la justicia haber pagado más de 4 millones de dólares al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por contratos públicos. Además, confesó haber entregado cerca de 16 millones de dólares a la campaña de la expresidenta Dilma Rousseff en el 2010. Las declaraciones se dieron después de llegar a un acuerdo con la justicia a cambio de una reducción en la condena. Y en otro orden, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson le advirtió al Kremlin que debe alinearse con Estados Unidos o seguir apoyando al presidente sirio previo al encuentro con el canciller ruso en Moscú. Por su parte, las autoridades rusas afirmaron que la relación entre ambas naciones está en su peor momento y no aceptarán presiones. Para la nueva diplomacia estadounidense, Luca ha sido básicamente la primera ocasión de presentarse ante buena parte de los aliados que le importan a Washington para impulsar la vieja idea de una salida política a la guerra en Siria, a condición de que se vaya al-Assad, el presidente sirio al que Rusia e Irán apoyan. La cosa, por tanto, es tan complicada como siempre. Hay dos factores, sin embargo, que podrían cambiar el resultado: el ataque con armas químicas de la semana pasada y el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, con buenas relaciones personales con el gobierno Putin. Tillerson llega a Moscú para intentar convencer a Putin de que le interesa más sumarse a la coalición internacional. Nosotros queremos un futuro estable y seguro en Siria. Rusia puede jugar un papel importante en ese futuro o puede mantener su apoyo a Assad, Teherán y Hezbollah, que en nuestra opinión no servirán a Rusia a largo plazo. Tillerson ha explicado que Estados Unidos no tolerará más armas químicas y ha acusado a Rusia de fallar en su compromiso ante la ONU en 2013 de localizar y destruir los arsenales químicos de Assad. No está claro si Rusia no se tomó en serio aquel compromiso o ha sido por incompetencia, ha dicho el secretario de Estado de Trump antes de viajar a Moscú. Mientras tanto, el gobierno de Corea del Norte aseguró que está listo para responder al despliegue militar de los Estados Unidos en la península coreana. Además, la prensa norcoreana afirmó que el régimen no descarta utilizar su arsenal nuclear ante cualquier tipo de agresión. Retórica bélica en la que, además de decir que están preparados para reaccionar ante cualquier modo de guerra que Estados Unidos desee, que la respuesta será dura y las consecuencias catastróficas, el régimen de Kim Jong-un llama títeres belicistas a los surcoreanos y reaccionarios a los japoneses, y todo en un mensaje televisado en la única cadena del país y que a modo de propaganda la ven así, por ejemplo, en la estación de trenes. Cala en la población el mensaje de que se está en la fase grave de invasión por parte de Estados Unidos, cuando hoy, además, Pyongyang celebra una de las citas políticas más importantes de su régimen comunista autárquico, la llamada Asamblea, que coincide con el quinto aniversario del ascenso de Kim Jong-un al poder. Escalada de tensión ante la presencia en aguas cercanas del portaaviones nuclear norteamericano y las maniobras militares que ya hacen a bordo junto a soldados surcoreanos. Desde Seúl minimizan las posibilidades de que el Pentágono dé la orden de un ataque preventivo, pero la pregunta es si actuarán si Kim Jong-un lleva a cabo otro ensayo nuclear. El Gabinete de Seguridad de Seúl teme que se lance un misil de más largo alcance, coincidiendo esta semana con las fiestas por el aniversario del abuelo de Kim Jong-un y fundador del país. Y nos vamos a Francia, donde 10 personas resultaron lesionadas tras un incendio en un campamento para inmigrantes en el norte del país.
Según las autoridades, alrededor de 500 indocumentados fueron trasladados a centros educativos cercanos y más de 1,000 huyeron del lugar. El siniestro inició luego de una disputa entre los inmigrantes y más de 300 cabañas quedaron reducidas a cenizas. Y un informe de la organización Amnistía Internacional reveló que más de 1,000 personas fueron ejecutadas en el mundo solo el año anterior. El organismo asegura que China es el mayor verdugo del mundo. Este informe es fundamental. Según los datos de Amnistía Internacional, el número de sentencias a muerte ha subido en el último año, pero han bajado las ejecuciones. Ha habido 1,032 en 23 países, pero eso es sin contar China, el país que más ejecuta. China es el mayor verdugo del mundo, solo en China se ejecuta más que en todo el resto del mundo. Es un país que tiene un gran nivel de secretismo alrededor de la pena capital y Amnistía Internacional lo ha corroborado, por ejemplo, documentando más de 900 ejecuciones que luego en las bases de datos de China solo unas 85 aparecieron. Los otros países en rojo, con datos, son Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán, que suman el 87% de las ejecuciones del año pasado. Estados Unidos, en cambio, desciende del quinto al séptimo puesto. Lentamente se reduce el número de países que aplican la pena de muerte, 23. Aún así, a finales de 2016, según Amnistía, había casi 19,000 personas en el corredor de la muerte. En Europa, solo un país aplica la pena capital, Bielorrusia. Y en Estados Unidos, el fiscal general Jeff Sessions aseguró que reingresar a Estados Unidos ilegalmente ahora será considerado como un delito grave. Durante una conferencia en la frontera con México, el fiscal también afirmó que entre los meses de enero y febrero, los cruces ilegales en la frontera bajaron un 40%. Para quienes siguen buscando la entrada impropia e ilegal en este país, deben estar alertas. Esta es una nueva era, esta es la era de Trump. La ilegalidad, la falta del deber para aplicar nuestras leyes de inmigración ya ha finalizado. Sessions añadió que trabajarán arduamente para combatir el narcotráfico en la zona y el ingreso de delincuentes al país. Y en información de último momento, 3 explosiones se han registrado en la ciudad alemana de Dortmund, dejando a una persona herida. Según información preliminar, las explosiones ocurrieron cerca del autobús del equipo alemán Borussia Dortmund, que se enfrentaría al equipo francés el Mónaco. Las autoridades suspendieron el partido de fútbol y aún se desconocen las causas de este hecho.